Amigos de Presión Radio, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a la edición dominical de Presión Radio, hoy con todo el fútbol del fin de semana. Ganó Alianza temprano en el estadio Campeones del 36 a Alianza Atlético de Suyana y por la noche ganó Universitario de Deportes en un partido duro al Atlético Grau de Piura 2-1. Cada vez está quedando más claro que la disputa del título del torneo Apertura descansó en esta fecha de Sporting Cristal, en este campeonato que nadie entiende, ¿no? Que hay un equipo que tiene 10 partidos, otro que tiene 9, otro que tiene 8 y otro que tiene 7, en fin, un despelote, y encima Cristal descansó porque tenemos número impar de equipos en el torneo. Pero queda claro que la lucha por el torneo de Apertura va a ser entre Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal, de aquí en lo que resta el final del torneo. Melgar no conoce el triunfo en esta temporada, de la mano de Soso empató 1-1 con Sport Huancayo. Ayer, Deportivo Municipal, próximo rival de Universitario de Deportes en Villa El Salvador, le ganó a Sport Boys del Callao con una dupla que está metiendo miedo y está metiendo terror. Pacheco y Olivares se han encontrado con el gol, están atravesando por un muy buen momento y están llevando de la mano a Deportivo Municipal en esta recuperación. UTC de Cajamarca le ganó 1-0 a ADT de Tarma. Con todo eso y mucho más, arrancamos la edición dominical de A Presión Radio. ¡Vamos! Muy bien, arrancamos la edición dominical de A Presión Radio con todo el fútbol del fin de semana. Y también vamos a tocar un poquito, claro está, siempre es bueno hablar de esos temas que a la gente les gusta, ¿no? Ese picante, la cochinadita del fútbol, ¿no? La bronca de Federico Valverde. El golpe de Federico Valverde. Bien dado, bien. Terminado. Para mí terminado. Bien dado, ¿eh? Sí. Yo lo seguía, yo hasta el knockout lo veía aquí. Lo ha denunciado penalmente, ¿no? Sí, pero lo ha denunciado penalmente. Ya, pero se mete con la familia, hay que darle. Bueno, qué cobarde. Okay. Eso es cobarde, porque aguantate, si claro, si abrí la boca, aguantate. Pues, ¿no? Ahora, ahora te denuncio penalmente, aguantate, hermano. Ok, muy bien. Vamos con la gente primero. Luis Laime, pelado al toque, se enfría el combo, dice Luis Laime. Un abrazo para Luis Laime, gracias a toda la gente que nos acompaña hoy domingo. Por si acaso ya Gonzalo está en camino, por lo menos eso es lo que nos ha dicho. Un abrazo para Luis Laime. André Beltrán, Charlie, te quise saludar en Villa El Salvador, pero me quisiste cobrar $25. Así no es, compadre. Dice, no. Me lo encontré en Villa El Salvador a Carlitos, todo una estrella. Así es, le cobra, le cobra. Estrella total, Carlitos. Está de moda, está de moda. Luis Torres dice, Mr. Krilling, ante Cantolao el Chicho Salas va de lateral ante tantos lesionados. Vamos a hablar de Alianza, pero después, muchachos. Después vamos. Leo, la resurrección de A Presión. La gente no sabe la cantidad de mensajes que recibí jueves, viernes, porque no sale, van a salir, van a aprender. Muchachos, habíamos anunciado feriado, fin de semana largo. No tenemos derecho a descansar nosotros. Sí, claro que tienen derecho, por supuesto. A ver, el Rosadito está en el domingo de resurrección, dice Cristian G. Osores. Un abrazo a Mauri que esté en Miami. Edwin Smith Vega Plasencia, Nico, dice mi primo el Traca, que recojas tu boxer de su cuarto. ¡Ah, la mierda! Está confundido tu primo, está alucinando, está alucinando. No. Fluminense, Rojas, MNX, Fluminense campeón del Carioca, lo dije y la gente decía... Cuatro. Lo dije desde Río. ¿4-0? 4-1. Lo dije desde Río. 2-0. ¿Cómo juega Fluminense? Y dije también de Fernando Diniz, que es el técnico... Futuro. Futuro técnico de la selección brasileña. De repente no se da, pero la gente lo quiere como técnico de la selección brasileña. Atlético, ¿qué te he dicho yo? Para Atlético Mineiro también salió campeón. También salió campeón. ¿Qué te he dicho yo? Para ver si te acuerdas. Que Flamengo no iba a ganar nada.
Mientras siga con ese entrenador, Vitor Pereira no gana nada. Y no está ganando nada. Ya perdió cuatro títulos. A ver, Hulk, el terror de Matute. Pelado, ¿cuándo nos agarramos para sacarte la mierda? Te la tengo jurada, pelado viuda. Cuando quiera, Hulk, cuando quiera. John Ever, qué rico dormir y saber que Olianza está puntero. A ver, Fossati Recontra Oficial, súbanse a la focineta. Un abrazo para Fossati Recontra Oficial. Sí, Fluminense, campeón del Carioca. Oye, pelado, ¿no estabas en ESPN con Umiño? Sí, estamos. Marcos, un abrazo, sí, pero bueno. Estamos en vivo. Un abrazo, Marcos. Son exactamente las 10 de la noche con 16 minutos. Por fin volvió mi Churliza, tantos días sin verlo. Se le extrañó, dice Javier Sebastián Giraldo. Estaba bailando samba en tu Estaba con Antonio. Ajá. Viajó con Antonio para la playa. Aldo, ese Churliza viene cuando quiere, ¿no mierda? No, no, no. No, pedí permiso. No, él pidió permiso. Pidió permiso. Tenemos derecho a vacaciones, permiso. Pues, ¿no? También. Sí. No, pidió un permiso. Carlos Caballero Clavijo, ese Charlie salió al local que era Boys. Ja, 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 dice. Buena, buena, Carlos. Buena, buena. Jorge Perales Canales, mister, el Castor está haciendo confecciones en rizo. Tiene varias varias de botas, dice. Confesiones, no confecciones. Confesiones. Confesión, de confesarse, pero confesar. Él ha puesto confecciones. Gino Amoretti, oye Nico, dices que te vas y te sigues yendo. Y alárgate, dice. Se vino otra despedida. Nico estaría en luto, hoy. A ver, Miguel Rojas, ¿todavía sigue el zorro supe? Ya se ha despedido como 4 veces de apresión, dice. Ah, buena, y me seguiré despidiendo también. A ver, Nico es el futuro 7 sueldos, ¿eh? Ya tiene 3. Ya tiene 3. Pingüimiwi, zorro supe, te pedí una foto cuando estabas con tus dos con sorpresa. Ay, no, y me jamás, mandaste a la concha madre. Jamás. Me escupiste, jamás. Dice. A la mierda. A ver, Eduardo Alzamora Gómez, los extrañé, muchachos. Los amo. Un abrazo para Eduardo Alzamora Gómez. Un abrazo, Eduardo. Lo damos un nombre. A ver. Julián Álvarez, recontra oficial. Pelado, ¿ya te olvidaste de mí? No, yo no me he olvidado de ti, hermano. No me he olvidado de ti. Ganó el Manchester City y sigue en la pelea. Hoy empató el Arsenal con el Liverpool. 2-2, ¿no? Está ganando 2-0, sí. Y sale agarrando el penal. Sí, sí. Pero el Arsenal campeona. Ya está. Ya. Bueno, tiene un partido pendiente el City y tiene un partido. Falta un partido entre ellos. Uh-huh. O sea, ahí se define, ¿no? Ahí se define. No, si no gana esta Premier, el Arsenal. Marc Anthony Lojas Cos. Mister Castillo tiene cositas de Zambrano, dice Castillo. De Felpas. Por la roja, ¿no? Seguro. Pelado, Fluminense le va a meter un paseo a Cristal en Brasil. Bueno, ojalá que no. Pero lo dije acá, viejo. Lo dije desde Río, haciendo los programas desde Río, frente a Copacabana, lo dije. Qué bien juega ese Fluminense. Buen equipo. Tú me llamaste de Brasil y me has dicho que viste un partido, creo, de Fluminense, que era un equipazo. Pero bueno, pensé que las individualidades de Flamengo le iban a... No, y además había ganado y tenía un 2-0 arriba. Final 2-0. O sea, sí, increíble. Iba a pensar, ¿no? Que tu clásico rival te remonta un 2-0. No, ya es el clásico. Y Marcelo hoy la rompió. Marcelo es un monstruo. Marcelo la rompió. Que más no jugó la menos a más. No jugó la ida. Bueno, el Gonzo dice, oye, pelado, mi Mauri. Este Miami, Mauri, este Miami. Ah, ¿está en Miami? Este Miami. Ah, voy a pedir que me traiga cosas gratis. Difícil, ¿ah? ¿Eh? Ya voy a comenzar a escribir. Ya empieza. Y Mauri no me ha dicho nada porque yo tenía que mandar cosas para Luca. No, se ve calladito. Marcelo Fabricio, Mr. Pipilín. Carvalho es la resurrección de Buffon. ¿Qué chucha le pasó ahora? No, tapadón de Carvalho. Dos tapadas, bueno. Repito, hoy vamos a hablar, ya vamos a ir con el partido de la U. Que es el partido más reciente. El responsable. Tapadón de Carvalho debajo del arco. El responsable del triunfo en la U es Carvalho. Sí, totalmente. A ver, Luis Loarte, ¿por qué el negro está tan serio? La Dayanita no le dio su tesorito. Su tesorote será. Tesorito no, tesorote. Su cañón. No. Tendrá un cañón ahí abajo ese muchacho. Ah, Leo, a ver. Acá nunca se le bajó la llanta al triunfo de la U, mi hermano. Es más, lo acabo de decir en ESPN. Que el triunfo de la U ante Gimnasia, independientemente del lugar que ocupaba, independientemente de la situación que atraviesa, independientemente del rival, hoy ha sido muy valorado por el triunfazo de Gimnasia ayer ante Racing. Ganó a Racing. Ayer le ganó 3-1 a Racing. Suplente. ¿No? Este, y la U parecía con local contra Gimnasia. Bueno, con suplente. Parecía local. Bueno. Con no, pero los últimos tres partidos en el Bosque contra Estudiantes, Racing y la U, solo ganó la U. Pero Racing jugó con suplentes. Sí.
Sí, o sea, pero igual. Bueno. Igual. No, a ver, Galván Blanqueazul 100% real. Oye, oye, oye. La camiseta de Atlético Mineiro. Ya te digo, Mineiro, sí. Oye, no te habías largado. Digo, no habías dado un paso al costado, mi estimado Nico. Pero parece que quieren que me vaya. No, no te vas, Nico. Te quedas acá. Es blanca y negra. El zorro supe se queda. Esa fue la primera que usé cuando llegué allá. Ajá. El tema que estaba vacía la cancha. Estaba con el pelo corto ahí, ¿no? Sí. Ok. Pero ya en Brasil, ¿ya en Brasil empezaste a jugar con el pelo largo o no? No. Cuando volví de España para Brasil, ahí comenzó con el pelo largo. En Paysandú comenzó con el pelo largo. Ajá. Bueno, arrancamos con Universitario de Deportes, que hoy metió un triunfazo que le permite seguir en la pelea. Recuerden que Universitario tiene un partido más que Alianza, ¿no? Y está a 2 puntos. Universitario está a 2 puntos de Alianza. Hoy tenía que ganar sí o sí para seguir en la lucha. Ojo que Universitario, con este partido ante Grau, ha arrancado una seguidilla de 4 partidos en Lima, ¿no? Sí, ya tuvo el primero. La próxima semana juega ante Deportivo Municipal, en lo que promete ser un partidazo con lo que ha levantado Municipal. Nico, ¿cómo estás? Buenas noches, vine del Estadio Monumental. Así es, Peter, muy buenas noches, un saludo a toda la gente. Así es, gran ambiente, ¿no? Ya es algo que se ha hecho costumbre en el Monumental. Y sobre todo lo que te decía un poco fuera de cámaras, también lo comentábamos también, bueno, lo comenté en ESPN, el grito, me llamó la atención bastante el grito de desahogo de gol de la hinchada Universitario, porque era un partido que Universitario parecía que no se hallaba. O sea, el gol es un tiro libre de rebote a Calcaterra y después tuvo bastantes complicaciones. Carvalho incluso fue figura, tuvo 2 atajadones que le terminaron dando el triunfo a la U. Y era, creo, esos partidos donde se te complican, que de la nada, de una jugada muy aislada, termina sacando 3 puntos y que el hincha lo valora, ¿no? Porque el hincha al final es lo que percibe, ¿no? Entonces, eso me llamó bastante la atención hoy día en el Monumental. Ahora Universitario, 8 partidos invicto, ¿no? 7 con Fossati, ha ganado 7 de los últimos 8, su único empate es en el Cusco, con salida de Buenos Aires. Es un muy buen momento Universitario, que incluso Fossati percibe en el primer tiempo que no le funcionan los que están ahí. Bueno, tira a Valera, tira a Barcos, tira a Calcaterra, juega con Quispe, juega con Valera adelante, replantea el medio campo, le da la chance a Álvaro Barco, que era un jugador que era bastante criticado por los hinchas, por lo que daba. Decidió ponerlo, él dijo precisamente en la conferencia que es un jugador que tiene para él un futuro increíble, 21 años justamente decía, y que le dio bastante fútbol en el medio campo, incluso ingresó en Buenos Aires, ¿no? Entonces, Fossati ha sabido no aprovechar esas herramientas, esos jugadores que quizá con Panucci no le da, bueno, ya que eso quedó bastante en el pasado, y hoy de Universitario está metido en la pelea, y a 2 de Alianza, y con una seguidilla importante de partidos en Lima, incluso con algún rival directo en esa racha, que es Sporting Cristal, ¿no? Ajá. Y con la posibilidad, permítame, Peter, para cerrar, de terminar esta primera pase, estos primeros 3 partidos de Sudamericana con 9-9, porque le quedan 2 en el Monumental seguidos, ¿no? Negro, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Ya hablar del efecto Fossati, yo creo que también habría que hablar de los jugadores, ¿no? Del nivel de algunos jugadores que han elevado, de algunos jugadores que hoy son, creo, factores o responsables de este buen momento de Universitario. O sea, Ureña. Para mí fue la figura del partido. Para ti fue, ok, creo que coincidimos. Para mí fue Ureña, Polo hizo un gran partido, Bolívar también hizo un gran partido y obviamente Carvalho. Fue fundamental. Fue fundamental. No sé si figura, pero fue fundamental, obviamente. Una de las figuras. Pero para mí Ureña ya se puso muy bien físicamente y es otro jugador de lo que hablamos al principio, ¿no? Hay que darle 4, 5, 6 fechas para que el jugador se encuentre, conozca el ambiente, conozca cómo se juega acá. Capaz que con Campanucci no se veía ese Ureña de Fossati, ¿no? Esta es la realidad. Vemos un Ureña diferente, vemos un Rivero diferente. Di Benedetto todavía no, capaz que no cierra mucho, pero sin embargo la defensa de la U se está de a poco transformándose, siendo bastante sólida, ¿no? Hoy capaz que tuvo, hoy se sufrió bastante contra un equipo, como vos dijiste, fuera de cámara, que es uno de los equipos que de provincia. Quizá el equipo más duro que ha enfrentado Fossati hasta ahora. Claro, hasta ahora. Pero me gustó Calcaterra también cuando entró en el segundo tiempo, le cambió la cara al equipo. Le cambió la cara al equipo, me parece. Pérez estuvo bastante errático hoy, errático, no sé. Lo vi todo el partido y me pareció eso, que Calcaterra le cambió la cara al equipo, como quiso hacer más fútbol. Valera tuvo un par, Raúl Fernández también tuvo lo suyo. Tuvo lo suyo, pero en líneas generales el efecto Fossati está funcionando. Son 7 partidos que hay un mérito propio. Ahora, no le erra en ninguna variante hasta ahora. No le erra en ninguna variante hasta ahora Fossati. Igual sigo pensando que es importante la gente, ¿no? O sea, ese empuje de la gente, el jugador dentro del campo lo siente. Uno que ha tenido la oportunidad de jugar en contra de la U
en el Monumental, o sea, con estadio lleno, es básico el empuje de la gente. Y aparte, Marco, ustedes que han jugado en la U. O sea, os digo como rival, yo juego a favor y he jugado en contra, y siento que la gente también ve el estadio contra Grau, con muchísima gente, es raro. Pero hoy día la gente me empujó, cuando... O sea... Cuando más necesitaba. Cuando más necesitaba, se siguió sintiendo el apoyo de la gente. No, a pesar del empate, siguió empujando, siguió alentando. Y yo creo que el jugador dentro del campo lo percibe. Y ahí está el resultado, ¿no? Yo creo que hay una conexión especial, ¿no? Perdón, Nico. Hay una conexión, y te digo, y perdóname, Julio, para darte pase, porque este año que me ha tocado cubrir a la U, he estado con Compagnucci y ahora con Fossati, y es... La diferencia es abismal, ¿no? El tema del aliento. Es que también son resultados. Resultados, forma de jugar, y eso hace que... Yo creo que la mejor tarea de Fossati fue trabajar la cabeza de los jugadores, ¿no? Digamos, ganar la confianza de los jugadores y convencer de algo. Estuvimos hablando en Equipo F sobre ese tema, y me parece que Fossati, dentro del sistema que él ya conoce muy bien, maneja muy bien, él logró encajar las piezas correctas en lugares correctos. Aparte de eso, le ha dado confianza a varios jugadores conversando, y me parece que encontrar no solo la formación, como las piezas correctas para cada momento, yo creo que favoreció muchísimo. O sea, hoy Quispe es otro jugador. Sí. Igualmente pienso que le falta un ajuste todavía. Uno pequeño, sí. Falta algunos ajustes de tuerca en algunos sectores, pero no individuales, Nico. No individuales, me parece que es de equipo. Orden. No de orden. Por momento, como que... Uno capaz que da un mal pase y como que se ve que la posición no es la misma, y como que mucho... Ureña hoy tuvo que tapar muchos huecos, corriendo mucho para atrás y para los costados. Totalmente de acuerdo. Corrió muchísimo. Corrió mucho más que en el partido de Gimnasia. Que es un equipo complejo. Pero corrió mucho más que en el partido de Gimnasia. Sí. Ureña hoy. Ante Gimnasia uno sufrió mucho. Exacto. No, pero no hoy Ureña corrió bastante. ¿Por qué? Porque me parece que Grau lo hizo mover de lado. ¿No? De lado. Y ahí sufrió, me parece, Universitario cuando lo movían de un costado para otro y los centros... De costado, me parece, sufrió un poquito. Pero es que fue ataque por ataque también. O sea, eso, atacaba la U. Claro, y Grau dejaba espacio. Grau dejaba espacio porque claro. Polo con la velocidad. Exacto. Polo, ahora, negro, yo observé algo. No sé si ustedes han visto lo mismo. Que me gustó muchísimo Universitario. No solo en el partido de hoy, como también contra Gimnasia. La velocidad y la dinámica del equipo es muy buena. O sea, está en una velocidad, una dinámica para el fútbol internacional. Por eso yo hasta completei. Yo vi un Universitario allá, principalmente contra Gimnasia, con otra dinámica, otra velocidad, que está superando los otros equipos dentro del fútbol peruano. No sé si ustedes piensan lo mismo. Físicamente se notó mucho en el segundo tiempo. Nico estuvo en el campo, ¿no? No, y tiene que ver... Me parece que en el segundo tiempo se notó. Sí, y tiene... Y es que aún hizo tres cambios rápidos. Y sorprendió. Y como Fossati decía en la conferencia, dice que cree que es la primera vez en su carrera que ha hecho eso, ¿no? Sí. Y habló mucho también el tema de los viajes, no más que la seguida de partidos del viaje, porque viene de Cusco, luego a Buenos Aires. Viene, o sea... Hay un desgaste, pero aún así los jugadores responden y... Responde. O sea, quiero escuchar a Aldo, porque Quispe está repitiendo buenas actuaciones, pero le está faltando el gol. O sea, tú eras un volante creativo con mucho gol. Uh-huh. O sea, depende de la ansiedad, depende de la técnica. Técnica tiene. No, pero... el gol le va a llegar. Yo todavía lo veo y consigo contigo que ha mejorado un montón, pero todavía siento... que aparte del gol, le falta algo todavía. No lo veo todavía entero, completo, cuajado. O sea, sí, un muy buen jugador. Quizás es el diferente universitario. Sí. Es la manija de la UNICEF. Es la manija de sí. No sé. Mira, para eso mí creo que es lo que le falta. Eso creo que es lo que le falta. Más contundente. Ser la manija. No es la manija. Le falta ser la manija del 10, ¿no? Claro. Pero tiene esos juegos, esos arranques que no lo para nadie, ¿no? Y hoy día lo pusieron adelante
y también respondió y también jugó bien. O sea, pero el, normalmente la manija se para al medio y es el que la pelota pasa por él. ¿Ustedes no creen que es muy temprano para que le sea la manija? ¿Ustedes no creen que es muy tempranero? No, por eso te digo que todavía le falta. No tiene la característica de manejar. Es más jugador. La pelota siempre pasa por Quispe. Cada situación de ataque de la U pasa normalmente. Hoy pasó por Ureña también. La pelota que le pone a Valera se lo deja solo. Claro. La pelota que le pone a Valera solo. Por momentos, ¿no? O sea... Claro, por momentos, porque es como te digo, Ureña está, se nota tan bien físicamente que te puede atacar como te puede defender. Sí. Hoy día es un jugador básico para Ureña. Hoy es fundamental. Básico. Lo habíamos dicho anteriormente, mucha gente capaz que desconfiaba, capaz que Campanucci no quiero echar la culpa a Campanucci, me parece que capaz que el chico todavía no estaba físicamente bien y no conocía el medio donde venía a jugar. Y hay que acostumbrarse. Y ahora, cancha, altura, o es el sistema. Ahora se come, el sistema lo ayuda también. También, ¿no? Claro. Va volando. El sistema capaz que lo hace más protagonista. Claro. Claro, porque con tiene a Perejés, tiene a Quispe. Y una línea de es una especie de rombo que hace Ureña con los centrales. Exacto. Y eso le conviene mucho más. Claro, porque con Campanucci. A mí no me gusta la idea. En verdad, a mí no me gusta la idea que todavía que Quispe tenga que ser la manija del Universitario. Yo creo que es un jugador joven que está madurando poco a poco, que está encontrando cosas poco a poco. Me parece que, ya había comentado acá, que mucha gente comentaba acá en Perú que Quispe tenía que jugar más atrás y para mí siempre me pareció que tenía que jugar más cerca del área. Ah, pero no tiene gol, yo digo, no importa. El chico es habilidoso, rápido. El gol va a venir. Y tuvo su racha. Y sé que, claro, sé que está pasando hoy, que yo veo en Quispe, ya está rematando más. Hoy remató como tres o cuatro pelotas del arco, ya está intentando más. El gol va a venir solo, pero no me gusta la idea que Quispe tenga la responsabilidad de un equipo grande como Universitario, con tantas figuras, que ele sea la manija. No, deja el chico ahí. Yo creo que lo que está haciendo Fossati... intercalando, que él va a tener alguna responsabilidad, pero lo deja más libre. No es intermitente, no es intermitente, se esconde por momentos. Es porque es normal. Es normal. No participa tanto en el juego como debería él asumir. De repente. Lo que pasa, me parece que él no tiene claro de. Lo que pasa es que también ya lo van conociendo. Hoy te puedo dar la derecha. Hoy te puedo dar la derecha en eso, pero no que se esconda el chico, sino que Calcaterra tomó ese protagonismo. Claro, claro. Por la experiencia. Le da. Y Ureña, entonces le da un descanso al chico. Así ¿me explico? Claro, cosa que él se tira por izquierda y aparece por izquierda. Y hoy Quispe hizo de Urruti en el segundo tiempo. Exacto, recupera un poco y otra vez cuando... Negro, sí, aquí me hace acordar, estás hablando. Ahí me hace acordar a Olchese. Es clave lo que acaba de... Ahí me hace acordar a Olchese. Olchese no era manija, pero era un jugador que le da la pelota y te desequilibra. Constructó. Y que podía llegar a la gol. El tema de él no es que desaparezca. Vos cuando jugabas, tenía gol. Tenía gol. Esa es la diferencia. Pero Olchese no era manija. Olchese no era de ponerse... O sea, ¿por qué gastó? Entonces, él aparecía por la izquierda, por la derecha, se juntaba. Era un jugador de chispazos. Pero ya, pero vamos con Alianza. O sea, tenía el Pato que. Claro. Con un poco que también. O lo tapaba el Pato a él o él lo tapaba siempre, al Pato. O sea, siempre hay similitudes, ¿no? Entre los y Marco, jugadores, ¿no? Aparte, Olchese no era la manija. Él no tenía la obligación. Él era un constructor. Claro, y un jugador con gol. Él construía más. Por eso que yo lo relaciono. Ahora lo que ha dicho Negro. Lo que ha dicho Negro sobre el tema de Quispe es verdad. Inclusive voy a poner una anécdota acá que pasó conmigo, Negro, sobre eso. Con Juan Carlos Oblitas en Cristal. No es condena el partido. Hay momentos que hay que ponerte a un costado, hacerte olvidar. Eso me enseñó Juan Carlos, porque yo quería la pelota toda hora conmigo, claro. Juan Carlos y Julinho. Tranquilo. El partido te pone mucha responsabilidad. A veces, hazte olvidar. Carajo, te pero acá no para de hablar, vos. Que de sorpresa, vas a venir el balón y te agarra, y te agarra libre, más fresco y libre. Y yo comencé así. Entonces, más o menos lo que creo que hace Quispe ahora, y es muy bueno, no tener ese protagonismo y toda hora tener que tener la pelota en los pies. Se esconde un poco. Hoy día yo creo que tuvo que ver mucho con el cambio posicional que manda el segundo tiempo. Porque, o sea, físicamente Herrera y Urruti creo que ya sintieron el trajín y la seguida de partidos. Y ya tuvo que replantear, ¿no? Hacer otro medio campo, Calcaterra, Barco y Ureña. Es la primera vez que... A veces me sorprende eso. Herrera lo puedo llegar a entender, pero Urruti no lo entiendo. ¿El tema físico? No lo entiendo. Pues es un joven, pero, ¿no? No, es joven. Claro. Es joven. Es un jugador joven. Bueno, para hablar, digamos... Escúchame, ponele que tenga 30 años, ¿que es viejo? No es viejo, si pero... Si me decís Herrera, te entiendo. Normal. Claro. Normal que sienta la pegada. Y corrió dentro de todo en el primer tiempo. Corrió bastante, porque el tipo se sacrificó para los costados. Y adelante corre solo. O sea, él está solo adelante. Está solo. La pelea siempre, ¿no? ¿Me explico? No sé, como te repito, siempre voy a darte la derecha a vos, porque vos viste el partido dentro de campo, se ve un partido y por la TV se ve otro partido.
Bolívar está para pelear, Leo, para hoy, para pelear el puesto a Cabanillas. Yo creo que sí, y desde que había jugado el último partido como titular, que me parece que fue ante Binacional en el Cusco, lo hablamos. Es un jugador que tiene bastante potencial y, potente, ¿no? Y están ahí los dos. Tiene características. En el momento que uno de un cachito, el otro va hoy a tomar aparece el puesto, en los dos goles. Es un puesto peleado, ¿no? Sí, totalmente. Hay pelea en el puesto. Un puesto que no se siente la ausencia del otro. Sí, ¿sabe cuál es la ventaja? ¿De Bolívar? No, o de Cabanilla. Por un mejor pie, quizás. Por un mejor pie. Lo de Trauco sobre López, por ejemplo. Exacto. Por ahí. No, pero me parece que a mí Trauco tiene mucho más ida y vuelta que López, tiene mucho más ida y vuelta que Trauco. Estos, los dos tienen ida y vuelta. La única técnica, mejor pegada tiene Cabanilla. Técnica tiene de pegada, Cabanilla. Sí. Me parece el otro día. ¿Cómo le tiene otra pegada? Uno es lateral que ha sido llevado a carrilero y otro ha sido un extremo que ha sido llevado a carrilero. Exacto. Bolívar. Y me parece Bolívar es del bueno. Sí. No, pero, San Martín. Pero bien. Es un puesto a disputar donde fue el mejor. O sea, hoy Bolívar aparece los dos goles. Claro. Bien, es un gran partido. De borda para el primero, saca el centro y Polo cierra. Y hay una que no entra de milagro. Que sí, pega. Y después él se atreve a pegarle al arco y en el camino se cruza Calcaterra. Creo que hasta te da un poquito más de personalidad Bolívar que Cabanillas en el tema de cuando defiende. ¿Es más defensor? No sé si es más defensor, pero creo que es más fuerte, más duro, ¿no? Es quizás impone más atleta, un poco más impone más respeto. Impone más respeto. Más que Cabanilla. Está más armado físicamente, me parece. Sí, tiene el mismo tamaño de Cabanilla, pero está más armadito. Y si vas y ves, va con mucha fuerza, vagamente. Entonces impone un poquito más de respeto. Hoy día me han hecho acordar que el Zambrano y García son los nuevos Galván y Galicio, dicen. No pude ver el partido. Imponen miedo, dicen, imponen miedo. ¿Ah? ¿Ah? Bueno, ya, vamos a hablar. Vamos con la pausa para pasar a hablar del resto de la fecha. Ganó bien, repito, Universitario de Deportes, sí. Que con Fossati no fue fácil, sigue. No fue fácil, hay una jugada discutida. No, aparentemente le choca primero a Corso y después el disparo no, termina. Para si vamos a discutir esa jugada, ¿es la de Corso o la de Corso? La de Corso. La de Rivero no. La de Rivero no. La de Corso sí. Pero ya la pelota, pero la pelota ya se le había ido también. Sí lo pisa. Pero lo pisa. Se tira y la mano está atrás. Claro, no te puedes arrancar la mano. A ver, y aparte le choca primero en la pierna. Pero tarde. La pelota se había ido. La otra es en el Real Madrid Barcelona. Hay una mano clara, pero ya la FIFA estableció que si la mano está apoyada en el piso, por más que te caiga la mano, no es claro. No es mano. Claro. No se consigue. Claro, lo que pasa es que le pega en si la pierna. Apoyada, pasa el, por la si está apoyada, ¿no? Si está en el aire, sí. Si está en el aire, sí. El paraguayo se tira. Pero el paraguayo se tira y le pasa por entre medio de las piernas y ya el brazo creo que lo tenía apoyado. Claro. O sea, no, sí. Para mí no. Es el penal que le cobran a Perú contra Brasil. El penal a favor de Perú contra Brasil. Claro. Bueno, a ver, Conte Apuesto, juega, gana y cobra el toque. Ingresa a nuestra web y encuentra todas las ligas y deportes para que puedas disfrutar al máximo de tu pasión. Recuerda además que puedes jugar y cobrar el toque en los más de 1000 puntos de venta a nivel nacional de Te Apuesto. Ingresa a www.teapuesto.pe ahora y gana ahora mismo, ya lo sabes. Se viene una semana de Champions donde tú puedes apostar, puedes jugar y ganar en vivo gracias a Te Apuesto, que te ofrece los mejores mercados y las mejores cuotas. Gracias, Te Apuesto. A ver, vamos con la gente antes de entrar a hablar de lo que sucedió hoy en Sullana. Vamos entonces, Carlitos Álvarez. ¡Zorrito! Y el castor, un zorro y un castor. Qué buena. Eric Bazán dice, Galván, embaraza a mi enamorada, quiero un hijo tuyo. Cuesta. Ya es tarde. Ya me hice la vasectomía. Allá cerró la fábrica. Le va a ser trillizo, no vale. Luis Gustavo García Reina, Pelao, Yuliño, Equipo F, programa grabadazo, dice. No, nada grabado. No, directo. Este está en vivo. A ver, Jair DF22. Gran triunfo crema, negro, caudillo. Un saludo para mi padre, Raimundo Delgado. Y dale U eternamente, escucharán.
Raimundo, un abrazo grande. Escúchame, lo vi decir. Muchos éxitos. Ahí está tu amigo, Ancelotti. Sí, yo estoy en Lima, está en Lima. Sí. No, lo vi en el Monumental. Carleto. Lo hicieron, pero acá, ¿no? Está bien, está bien, está bien. Claro. Carleto Ancelotti. Olchese, prepara la vaselina que me vengo a toda costa. Vamos, merengues, dice. Bueno, partido difícil. Viene con Fechica. Partido difícil. A ver, sí, Renzo Riategui. Juliño, un saludo al cielo para don Armando Cáceres, aquel que el martes partió a los brazos de Dios, papá de mi cuñado Daniel, ambos hinchas de Sporting Cristal. Ay, qué pena, lo siento muchísimo por el fallecimiento de Armando y ojalá, ojalá que esté ahí arriba, al costado de Dios, mi hermano, y que lo esté protegiendo. Un abrazo. Un abrazo para Renzo Riategui. Pan Tostado dice, mister, usted en la tarde me comentó que pecado fue la remontada de Bolivia. Pecado también fue no ser sede de Mundial y esto afectó a los muchachos. No, hermano, los muchachos están ajenos a que se haga un Mundial acá en el Perú, mi hermano. No tiene nada que ver. Nico tiene más despedidas que el Chorri Palacio, dice Yair de FB. Un segundo, por ahí, por ahí. Te falta llorar. No, te falta ahora llorar, no es Nico. Es el zorro Nico. Ahora. El zorro Nico. Graphic Quevedo Imprenta. Saludos para el equipo Cigarritos Light en Chiclayo. Negro Galván y dale uto a la vida, dice. Abrazo grande. Cigarritos Light, buena. Rafael dice: Castor, hoy es mi cumple. Por favor, mándame la mierda. No, a la buena. Con categoría, a Rafael, con categoría. A la buena mierda, Susanto, ¿no es cierto? Cumpleaños en la mierda. Listo, muy bien. Hoy en Suyana, en una cancha complicada, en una cancha como de pierna, se notaba que el pasto estaba. Yo veía el partido, pero, y Suyana no tenía cómoda. No, Alianza fue. Antes de hablar del partido, me gustó luego la declaración de Zambrano. Sí. Ya es hora que respeten a los futbolistas. Sea bueno. Por los vestuarios. El vestuario. Pero se quejaron de los vestuarios, se quejaron del estado del campo. No, trabajando en un club de segunda. Y mejor, o sea, mejoró. Está mejorado, pero con lo que era antes. Pero lo que era antes, sí, yo me acuerdo. Yo me fracturé ahí. Pero lo que sí me sorprendió que yo estaba en 2018, 2019, que todavía no esté operativa en la tribuna de Oriente. Del 2018 yo estaba ahí y todavía no está para el Oriente. Estamos 5 años. Vendría a ser Oriente, ¿no? Increíble. Todavía está ahí. Pero me tiene que venir un jugador de Argentina para Marco hacer. Yo fracturé quinto caminando en campo. Jugador, ahí, ¿no? En esa, en el campo. Pisé, mira, Castro, yo caminando en Suyana pisé un montículo. Y fracturé mi quinto. Pero es un tema a tratar, ¿eh? Porque a ver, vamos. Llegaron nuestros amigos de Cabify al programa, la app más segura y confiable para moverse por la ciudad con los mejores conductores, quienes cumplen con rigurosos estándares de seguridad y calidad en el servicio. Además, todas sus rutas están monitoreadas en tiempo real para brindarte la tranquilidad que mereces al viajar. Descárgate la app y viaja seguro en Cabify. Alianza muestra un rostro en el Alejandro Villanueva y otro rostro cuando juega de visita, por no decir provincia. Cuando juega de visita, es otro, ¿no? Te gana por individualidades. Uh-huh. En Matute, yo diría, Pite, que está mostrando un rostro defensivo muy sólido, uh-huh, y un rostro ofensivo que todavía la gente pide más. Uh-huh. Me da esa sensación. Pero en Matute, de que empiece el partido te lleva. Atrás ya se hizo fuerte. Atrás esa dupla. A mí me gustó esa dupla fuerte, grande. ¿Ah? Y en el medio también Bayón y Castillo. No, este chico Castillo ha sido una revelación. Bueno, bien, la jugada, ¿no? El primer gol de Alianza viene de una jugada de Castillo. No, pero marca, y ese doble 6 ya le gustó a Chicho Salas, parece. Sí. Es que lo pedimos acá, después que lo haga Chicho ya, ¿no? Es tema de él, pero a mí me gustó Alianza porque no había como Suyana no había cómo le haga daño. El resultado no estuvo en peligro. Y Suyana no es un mal equipo. Ganar por 2-3 goles tranquilamente, para mí. Suyana es un equipo que sí genera. Lo que sí me preocupa un poco, no es que me preocupe, sino me gustaría que Brian Reina tome mejores decisiones. Sí. Porque muchas jugadas de Alianza en pies de él debieron terminar en mejor. Sí, insisto, totalmente. Sanelato es mejor jugador, es más inteligente. Entiende mucho más. Sanelato juega de lateral derecho. Se lesionó el Montoya, fue a jugar de lateral derecho. El lateral derecho de emergencia de Alianza se lesionó. Salió Montoya y entró Sanelato de lateral. Ahora, el Coco Basile decía: los malos en el fútbol, si tienen cabida, es en el lateral. Estamos hablando de fútbol amateur. Claro. ¿Por qué? Le dice que se pega a la raya
Y lo lleva a la raya y le empuja la pelota y la echa al lado. Listo. Ya cumplió. A ver, Renato Molina. Castó, manda la mierda a mi viejo. Henry madre, Molina, manda la mierda a todos. Que no se quiere ir a dormir, aunque tiene que chambear mañana. Le encanta verlos con una chela junto a su hermano Mario. Un saludo desde Harrison, New Jersey. Harrison, New Jersey. Henry Molina y hermano Mario. A los dos, a la mierda. Sigan chupando. Sigan chupando. Tiene que ir a trabajar. No, pero todavía es temprano. New Jersey se están vacilando. No le juegan la noche. Bueno. Lo cierto es que hoy Alianza, como dice Marco, hoy Alianza no pasó apuro. No pasó apuro. Es un equipo muy sólido en el fondo, que contragolpea, que a partir del contragolpe pudo haber liquidado el partido antes. O sea, Alianza no tenía por qué haber terminado de esa manera. Claro, pero terminó en los últimos 10 minutos. Es una discusión. Termina con un hombre menos y tirado atrás. Aproximaciones propias del contexto. Peter, te mete uno y no le empata. Claro. No le empatas. Pero sé que pasa, Peter, un proceso natural. Alianza mismo y todos los equipos, no solo Alianza, va a jugar de acuerdo a la cancha. Si tú llegas a la cancha mala, no puedes salir jugando de atrás. Tengo que meter pelotazo. Si es calor intenso, tú no puedes jugar una dinámica más rápida. Alianza tiene un plantel para jugar de por abajo cuando juega Matute o acá que a Zabag y aguantar claro, los extremos. Que por eso es que me gusta Alianza. Me gusta Alianza que Alianza va jugando de acuerdo a la situación, de acuerdo a la cancha, Bayón, de acuerdo a la rival. Bayón, para mí, si no seis, pasa absolutamente nada. Zambrano y García, a esos cuatro están firmes. ¿No? Alianza, acá en Perú, yo creo que no le entra. Para mí, Alianza. Sí, están tranquilos. Mira, sí. Comparará la U anda muy bien. Calicio, pero mira, Marco. Meten miedo. A mí me gusta mucho Alianza. Pero la U anda muy bien y Cristal es un equipo peligroso. Siempre. Entonces, no es que va a ser fácil. O sea, yo quería Alianza. Es muy buen equipo. Tiene un plantel completo. La U mejoró. De manera fácil. O sea, Cristal tiene un buen equipo también. Yo creo que va a terminar campeonando. O sea, yo creo que Alianza tiene para ganar con más. Pero claro, algo le está faltando. Eso puede ser. ¿Qué cosa es? Las individualidades. Este chico Reina tiene que jugar más. Tiene que ser más inteligente. Es lo que yo digo. A mí me gusta para llevar, hay jugada para pasar, hay jugada para ir a buscar el vacío. Pero tú crees que falta, claro, que falta las individualidades y no el sistema. Lógico. O sea, no todas pueden cargar. Le pregunto al Castor que tú crees que a Alianza le falta que las individualidades mejoren y no el sistema. ¿Para qué el sistema? ¿Y el sistema crees tú que va a ser mejor al equipo? ¿Que no está funcionando el sistema en ataque? No, lo que pasa, fuera que no haya visto el partido, yo creo que está bien. Por momentos te va a salvar las individualidades. Sí. ¿No? Obviamente. Pero también tiene que prevalecer las automatizaciones del sistema que ejerce el entrenador. Bueno, ahí entramos a una discusión que dicen... Táctica, obviamente, ¿no? Las defensas se organizan y los ataques se improvisan. ¿Improvisa? ¿Tú no crees en eso? A mí me gustan los ataques desorganizados, como siempre digo. Ya. Ataco desorganizadamente ordenada. Porque nadie guarda una posición. Pero a la hora que perdemos la pelota, todo el mundo vuelve a la posición. ¿Y eso no hace bien Alianza? Pero el problema de Alianza es cuando estás desorganizado en ataque. Ahí está el problema. Y eso capaz que le puede llegar a pasar factura, capaz que no en el campeonato. No, en la porque Copa. Con la defensa sólida le alcanza. Pero le puede pasar eso. Ya le pasó con Paranaense. Le llegó muy poco. Esa desorganización. Pero se defendió bien. A la hora de pasar la línea de se la defendió pelota. Bien. O sea, si repasas, eso es lo que vi yo. El punto no perdiste. Con Paranaense no perdiste. Pero organizado, el equipo puede andar mucho mejor. Lo de Sanolato fue importante porque hoy se lesiona. Montoya se lesionó en la rodilla luego de un choque con Miguelito Cornejo. Sí. Y cuando parecía que el Chicho Salas iba a hacer ingresar a Míguez, finalmente se decide por Sanelato. Y Sanelato jugó hoy de lateral, que 70 minutos. Sí, lo hizo muy bien. Y aparte, bien por Sanelato, o sea, el profesionalismo y el. Claro, correcto, no, o sea, pero el tipo se. Pero Marco, yo te dije que le va a sobrar. Tiene velocidad. Tiene velocidad, es fuerte. Tiene carácter. No, tiene carácter. Sí, pero igual. No creo que sea tan difícil. O sea, claro, a nivel internacional te agarra tú un tipo. Sabes que yo pero como lateral. Perú, no, pero igual. O sea, es valorable porque en verdad. Es sacrificado. Es sacrificado, pero los extremos. Los extremos suelen ir de lateral. Claro, está bien. Pero una cosa es jugar de lateral y otra cosa. Una cosa es jugar de lateral en los últimos 20 metros de la cancha. Todo el partido. Peter. El tipo sabía dónde esperar, cuándo agrandar, Peter, yo voy a discutir eso toda mi vida. ¿Quién nos marca a los extremos? ¿Quién marca? Los laterales.
Entonces nosotros conocemos muy bien. Pero sabes que Julio, solo para terminar, yo termino, usted me diga, critique, haga lo que quiera. Ya jugué de lateral, y tú sabes. Critique, haga lo que quiera. Con leche. Hay un detalle que yo tengo bien marcado, y ya le he dicho, de repente es mi formativo. No sé si el negro pasó en Argentina algo similar. El jugador de fútbol profesional, él tiene que saber jugar en todas las posiciones. No que tenga que jugar, pero en caso de una necesidad en un momento. Somos jugadores de fútbol que a mí me va a poner en marcador derecho, yo no sé jugar en marcador. Es una locura eso. A mí me pone de interior, yo no sé jugar de interior. A mí me pone de nueve. Los jugadores tienen la capacidad de conocer el sistema, conocer las posiciones y terminar jugando. Pero para eso tiene que entrenar en esa posición. Yo lo hago. No, pues. Yo lo hago, Marco, yo lo hago. Yo te estoy diciendo con autoridad. Yo lo hago, pero yo no conozco como un back center, pero entro y si me necesita, yo lo hago. Voy a cumplir. El tema no pasa ahora. Dani Alves juega por el medio. Marcelo puede jugar por el medio. Un extremo puede jugar de marcador. Un marcador de extremo. Hay posiciones. Y el pendejo de Carlos Álvarez siempre cuesta. Hay posiciones que son. Como que un poco similares, claro, ¿no? O sea, claro, entonces. No. La banda. El extremo con el lateral. El lateral. Juega de 10, juega de 6. Chico, por favor. De yo aquí está jugando de interior por derecha en cristal. Yo tú, o no. Pero en todos los jugadores, escúchame. Entonces, eso prueba. ¿Trasciende como lateral? Como para mí sí. ¿Así? A mí me parece que yo sigue como titular. Cristal está jugando bien, Jotun está jugando bien. Que yo no veo el misterio que muchos de ustedes ven, no todos, muchos de ustedes ven misterio eso, en posiciones. Yo jugué, ya le comenté, Pite, tú sabes, yo jugué de 9 contra Vélez allá que me marcó Sandoná y Pellegrino, dos gigantes, y funcioné. Entonces, el jugador de fútbol. Ahí me dijeron que no funcionaste esa noche. No. No se olvide que ganamos. Yo jugué los 90 minutos. Pero tenía Bonet y a. ¿Cómo se llama? Sornovás en banca. Entonces, yo pienso así, Nico. De repente me formativo. No te voy a refutar. Quiero complementar que los jugadores que se adaptan y son polifuncionales son los que más entienden el juego y no es casualidad. No es casualidad que Sanelato se haya adaptado bien a esa posición. Ahí está, lo que porque, por ejemplo, si tú pones a Brian Reina como lateral, se va a perder porque tiene un entendimiento de juego menor que nada más lo tiene Sanelato. Pero lo va a hacer. Lo hace. Lo hace. Lateral derecho. ¿Cuál extremo por derecha? Ni lo tú pero, estás diciendo que todos los jugadores y hay características también que entran en juego. Yo le digo algo, el negro se pararía ahí y haría lo mejor que puede tocando pelota. No, pero lo mejor que puede es mira, ustedes escúchame una cosa, ustedes pueden reír de lo que quieran. El chiste, si para ustedes es un chiste, para mí no. Es un chiste, ¿sabes por qué? Porque tienes que entrenar todos los días. Por eso seguimos donde está. Viene a jugar de lateral, o de lateral, anda a jugar de nueve. Por ese pensamiento. Todo grupo puede jugar de todo. Hay posiciones que sí. El extremo o el lateral. Por ese pensamiento. Como central. Por ese pensamiento. Por ese pensamiento. Yo sí estoy de acuerdo contigo. Claro, por ese pensamiento. Pero en determinadas posiciones. Posicionados en Sudamérica. El extremo puede jugar de lateral. Mira dónde estamos posicionados. Vamos, ya te responde un segundo. Mira dónde estamos posicionados en Sudamérica. Por isso, Militão, ¿cuál es la posición de Militão? Y no jugó de marcador derecho. Ya, no juega de marcador. Es que, digamos que ve. Y seguramente lo pone de contención. Seguramente lo pone de contención y no se viene. Pero no lo vas a poner de nueve. Ya, no, Militão va para adelante. Carlos Carranza dice, Mr. Napa, ¿a qué hora acaban? Ya quiero hacer el delicioso a mi esposa. Hoy haremos la pose del castor. La pose Chese del castor. Ya se duerme. No, cachato. La pose del castor. Un castor, un tigre y un zorro. A ver. ¿Cuál es la pose del castor? Saltas, haces un mortal y caes a pesar del calor. Sí. No importa el niño. A ver, el castor. Diego no M, normalmente estoy en desacuerdo con Yuliño. Sin embargo, en esta oportunidad también. Está buena, Diego. No, yo entiendo tu idea, pero no en todas las posiciones, pues. Al 9 no lo puedes hacer jugar de lateral. Normalmente son los contenciones que lo hacen bien central, extremo, al centro, pues. Usted está confundiendo. Usted está confundiendo las cosas. No es que yo voy a armar un equipo todo disposicionado. En caso de necesidad.
Sabe que é caso de necessidade, os jogadores têm que suprir outras posições. Totalmente de acordo. Totalmente de acordo. Está na lata, meu irmão. Acaba de jogar de marcador. Militão, em cima passa, mete centro. Mas de central a marcador. Extremo, ou seja... Pero de central a marcador, o sea... Puta madre. Claro, no hay mucha diferencia. Puta, o sea, Casimiro pisa a área, mete gol de cabeza. O sea, Casimiro en algún momento... Ver, no podía jugar de nueve. No podía jugar de nueve. No podía jugar de nueve. No, Casimiro, no. O sea, una emergencia. En caso de una necesidad, papá. Ustedes se caso de necesidad, vos sos burro. Te entendimos. No entiendo lo que digo yo. Aldo, el nivel de Costa es muy decepcionante. ¿Qué has hecho, Aldo? Dice. Nada, yo no he hecho nada. Bueno, ¿preocupa lo de Costa? Un partido también. No, bueno, contra Paranaense. Es que para la inversión que han hecho. Pero Paranaense. Lo que pasa es que para los jugadores que los han traído. Claro, claro. O sea, estos jugadores los trajeron para que en la Copa marquen diferencia. Una diferencia. Había un partido. Y Cueva, a ver, voy a aclarar porque Leno me pregunta por Cueva. Yo averigüé ayer por Cueva, cuando me enteré que Cueva no viajaba, y me dijeron que con Cueva están haciendo un reacondicionamiento físico. Claro. Está bien. Pero era lógico. Y que por el estado de la cancha y por todo, o sea, el sábado no iba contra Cantolao. El estado de la cancha me pareció. Estaba gordo. No, pero también no, un de sí, la tarde. Su pase y tal. Sí, mejor. Que... la pelota. Sí, estaba. Pero no era la mejor de las condiciones. No, sí, claro. Debe estar acostumbrado a todo, ¿no? Me dijeron que están haciendo un reacondicionamiento físico. Se notaba. Sí, se notaba que estaba mal físicamente. Físicamente está mal. Que lo pongan bien, o sea. Lamentablemente se lesionó por apurarlo. Por apurarlo. Rona y Mesa, Yuriño, un arquero. ¿Puede jugar de 10? ¿Puede jugar de 10? No, ya basta, ya. Déjame responder. Puede jugar de 10 y puede jugar de 9. Jorge Campos, que era un arquero mexicano, ustedes que son más jóvenes. Ustedes que son más jóvenes, por favor, déjame terminar. ¿Puedo terminar? Voy a mandar la mierda. Dale, dale. Había un arquero mexicano, entre en YouTube, Campos, que jugaba de 9. Cuando el equipo estaba perdiendo, lo cambiaba, ponía un arquero y lo ponía a Campos de 9 y hacía goles encima. Campos arrancó y así, de 9. Y se fue a tapar. También Chilavé tampoco puede patear tiro libre. Y puede jugar de 9, Chilavé, huevón. Por favor, yo ya he visto varios. Mira. De 9 bajo en Chilavé. Te tengo una idea. Yo jugué con un jugador que era 9. Con 120 kilos va a desbordar, huevón. Castor, eso de ahí, ya te he dicho. Oye, tú puedes discutir lo que tú quieras, pero la experiencia vivida no. Yo jugué está llevando al extremo el tema. Yo jugué con un jugador que era 9 delantero. Y con el tiempo él se transformó en arquero. Y está él defendió el Vitória del Bahía como está arquero bien. En la final del Campeonato Brasileiro. Siempre un equipo brasileiro. Hay jugadores de campo claro que han pasado por el arco. O sea, tú agarras un Neuer hoy. Un Neuer bueno, a ver, y pone de 10. ¿No juega? Ni mierda. Ah, tú eres loco. Tú estás completamente loco. Es que, Gonzalo. No ir de 10, vos, puta madre. Tú estás loco. No, es que... No. ¿Qué pasó? Él ya va a romper. Él va a romper ese castor de mierda, ahorita, va a romper el micrófono. El castor está poniendo los comentarios ahorita. A ver, Nano, tómate esta. A ver, Nano, tómate esta. Los técnicos pueden jugar de 9. Sobre la necesidad, ¿no? Sobre la necesidad. Hay necesidad de este juego. O sea, que, si se queda sin lateral en Salianza, que el Chicho Sala se ponga los chimpunes y que juegue lateral. No, Chicho jugaba bien, claro. Por si acaso. Harna me dice, ¿YouTube? ¿Ese es un Teletubby o qué mierda? Ay, no puedo reír tanto. ¿Dónde se fue el castor? Claro, tiene la atención que necesita. Más de 1.500 asesores de call center, más de 200 centros de atención a nivel nacional, cuadrillas de mantenimiento listas para atenderte cuando más la necesitas, y una app Claro Smart Home, una app donde puedes gestionar tus servicios. Claro Hogar, vuela con la fibra óptica de Claro, llévate 100 megabytes de velocidad a 80 soles al mes y cero costo de instalación, Julito. ¡Me encanta! Tú sabes, yo soy duro, no me gusta gastar un sol. Todo gratis es bueno. Claro, es América Móvil, el operador de internet más grande de Latinoamérica. Cámbiate a Claro llamando a 0800-00200 o entrando a claro.pe. ¡Gracias, Claro! ¿Te quedó claro? Claro. ¿Castor? Yo, tigre y zorro. Yo quería ser switcher, pero no puedo ser switcher. Pero no puedo ser ¿por switcher? ¿Por qué? Porque no, pues no. Yo soy acá. ¿Así? ¿Ah, sí, yo comento. O sea, eres un huevón que no puede hacer nada cuando está acá. O sea, no sabe hacer más nada de tu puta vida. O sea, solo subí una bicimoto y sentarse acá. ¿Qué declaró Zambrano del estadio? Ah, no, bueno, Zambrano dijo que ya es hora de que respete más, de que respete más al jugador de fútbol y bueno, la cancha, el vestuario. Pero yo, como digo, yo estaba en el 2018 en el estadio. ¿Cuándo fue buena? No, la el cancha. Piso, el piso. No, y claro, pero lo, o sea, mejoraron mucho el tema de lo que era el campeón de 36 años atrás.
Ahora está, ahora es el Wembley. Sí. Es verdad, lo que era, lo que era un desastre. Ahora está bien, o sea, en ese aspecto, la cancha, igual, bueno, no sé, no le he pisado. Hay estadios que no se pueden jugar. Pero uno tiene que ser consciente, es fútbol profesional. Hay que tener la coyuntura. No, pero hay que tener la coyuntura, las lluvias, o sea, y había que jugar, ¿no? O sea, está pasando momentos terribles, ¿no? No, pero no lo hicimos por eso. Pero podrían mejorar los vestuarios, creo yo. Ahí sí. Los vestuarios están bien. ¿Sí? No, pero tú estás diciendo en comparación a antes. O sea, pero están bien, bien. Está, o sea, claro, de repente están descuidados. Pero para comparar lo que viene de Argentina, Marco, él no solo habló de diferente. Marco, no solo habló de la cancha, de vestuario, de todo. Le habló general. O sea, yo la última vez que he ido. ¿Por qué no brindas ese mismo servicio? O sea, estaba el vestuario estaba era un vestuario bien, o sea, amplio. Como así de nacional, o sea, bien hecho con toda la... El fotógrafo del mal oficial dice, al castor le dicen cocina a la leña. Cada 30 minutos le mete su tronquito. Muy buena. Acá está el tronquito. Un tronquito, o una trompita le mete. Qué bueno, eso me hace reír. Castor, solo tú para hacerme reír. Ahora, Alianza, bueno, lo han expulsado a Castillo, pero ya encontró Salas ese doble seis. Alianza tiene que jugar incluso en el torneo local con doble seis. Yo creo que Matute no va a ser doble seis. Matute podría tomar un poquito más de riesgo, pero en los partidos de visita y Copa Libertadores. Ya la tiene clara el Chicho Salas. Sí, doble seis. Castillo hay un. Pero ahí, por eso yo creo que Castillo ha demostrado que está para ser jugador. Ya Valenzuela, por encima de Valenzuela está Castillo. No. Y hay dos Jesús Castillo, ¿no? Y que juegan bien los dos, uno de Cristal y uno de... No, y también después de dos temporadas que tienes a alguien, o sea, en las últimas dos temporadas, si Bayón no estaba, el medio campo de Alianza desaparecía. Sí. Hoy en día, si no está Bayón, Castillo lo puede hacer. Claro, perfecto. No se siente tanta la ausencia, ¿no? A ver, gol crema. En el fútbol de barrio a veces juega de delantero, otras de arquero, a veces de defensa. Sí, claro, en el fútbol de barrio uno es... Contale que te cojas. ¿Sabes cuál es el problema? Claro, ya te he dicho. Claro. Mientras sigamos con esa mentalidad, bueno, estamos jodidos. Estamos jodidos. Y no es que no quiera dar la razón a Yulino, ¿no? Sin ir muy lejos, o sea, yo puedo ser arquero, puedo jugar central, puedo jugar lateral, puedo ser volante de contención, volante armado, y puedo ser nueve y extremo. Yo estoy seguro que tú como tienes mucho conocimiento de fútbol, yo estoy seguro que tú ya tienes varias historias con jugadores que han pasado algo así. ¿O no? Ahora mira, Messi de último hombre, qué chucha es. No. Aguanta. Aguanta. ¿Cómo se llama? Daniel. Escúchame, Daniel, si quieres hablar contigo. Póngase la cámara acá. La cámara acá. Saca la cara de esa porquería que está ahí. Ponga la cámara acá, por favor. Acá. Daniel, a Messi. Yo necesito 11 Messi. Yo pongo Messi marcador izquierdo, back center, marcador derecho, central, extremo derecho y gano todo. Porque Messi es un monstruo. Ángel Vilela Bayona dice: Yulinho, entonces que Rudy Díaz sea arquero y Galese de 9. Sería espectacular. Claro, saludo, Ángel, saludo. No, yo lo que estoy comentando no para. Estamos en broma, estamos en joda. Pero los jugadores de fútbol somos entrenados y preparados para jugar y conocer todas las posiciones. Ok, hablemos de lo que fue... En caso de necesidad, lo hace. Yo creo que el 9 de la UDA entrene lateral derecho. Ok, vamos a hablar el próximo partido. Si es necesario y no hay otro. Torreja algún día entrenó de lateral derecho. Si es necesario y no hay otro. Ya, entonces, un segundo. Si es necesario, no hay otro que pone. No pone, deja ahí sin marcador. Agarra tu bicimoto y quítate. Ok, la próxima semana vamos a hacer una aclaración porque... Se especulaba mucho, es más, hoy Eric Osores, que es hincha Deportivo Municipal, manifestó en Equipo F de que sería para Municipal una buena recaudación, teniendo en cuenta el buen momento universitario y la gente que está metiendo en el Monumental, sería bueno que Municipal juegue en el Estadio Nacional. Le hice la consulta a Aldo Chese para ver si por un tema económico Municipal podía llevar el tema al Estadio Nacional. Y Aldo tiene algo que decir, ¿no? No, hay un concierto. Ajá. Entonces, ¿en dónde? Sí, ¿Nacional? En el Estadio Nacional. Ajá. Entonces ya es imposible, así que vamos a tener que jugar en... Pero, o sea, hubo la intención. Sí, claro, se conversó.
Está, el estadio tiene como prioridad todo, con los conciertos. Claro. Exacto. Sí, sí. Entonces no, de ahí recauda mucha plata, okay, y ahí no paga la burocracia. Pero sí se fue, sí se consultó, se intentó ir. Sí. ¿Qué partido? No, pero bueno, vamos a jugar en Villa Sabor, que al final es nuestra casa, ¿no? Sí, este, ¿y qué esperamos de ese Municipal Universitario? No, va a ser un partido bastante difícil. Primero porque Universitario viene bien, pero viene bien, o sea, en actitud, y viene bien jugando y viene ganando. Entonces viene con mucha, podemos decir, viada, ¿no? En la mano de Pacheco y Olivares, ¿no? Y sí, y el Muni ha mejorado. Ha mejorado en lo anímico. El equipo en Municipal, o los chicos, dentro de todo lo malo que le ha pasado, se han hecho fuertes. No, se nota, ¿no?, que Comiso es un tipo muy claro. Claro, y Comiso los maneja de esa forma, ¿no? Los maneja de forma de. Parece que es un partido muy especial, ¿no? Y es un partido muy especial, exacto. Llega al grupo Comiso. No, sí, exacto. ¿No? Es un tipo muy exigente, pero a mí me parece que tiene buena relación con los jugadores. Ajá. Sí. ¿No? Sí. No, es un partido complicado. Quizás este debe ser uno de los, en los últimos años, el mejor U que enfrenta Muni. Ajá. Para mí este es el mejor U que enfrenta Muni en los últimos 3-4 años. Ajá. Entonces este partido va a ser más difícil para Muni. De todas maneras lo vamos a ganar, eso no hay duda, pero va a ser complicado. Ahí está. A ver, ya lo dijo Aldo, ¿eh? De todas maneras ganan el fin de semana en Villa. En Villa El Salvador. Marcos dice: trabalenguas de letra para Yuliño. HELCTCHJNDCOPN. Dice APN. Ven, ven. No me voy a dar cuenta, pendejo. DCOPN. Eres vivo. DCOPN. Y ahí está, ¿ves? Conte apuesto, juega, gana y cobra el toque. Ingresa a nuestra web y encuentra todas las ligas y deportes para que puedas disfrutar al máximo de tu pasión. Recuerda además que puedes jugar y cobrar al toque en lo más de 6.000 puntos de venta a nivel nacional de Te Apuesto. Ingresa a www.teapuesto.pe ahora y gana ahora mismo con Te Apuesto. Gracias. Te apuesto. Se viene un fin de semana a todo fútbol. Alianza ante Cantolao. Podría ser el viernes el partido. Sí, podría ser el viernes. Inicialmente programado para el sábado, pero podría ser el viernes. Pero el viernes también juega Sporting Cristal ante Sport Boys del Callao. Es el partido que está programado. Pero no, Alianza que lo adelante para la Copa. Sí, por la Copa. Pero si no quieren darle la mano a Melgar, ¿por qué tendrían que darse la Alianza? Bueno. Entonces, serán verdad. Y el domingo ya está programado. Sí, 4 de la tarde. En Villa El Salvador, 4 de la tarde. Universitario, bueno, Deportivo Municipal ante Universitario. Yo no estoy de acuerdo en que se postergue el partido, pero sí que se acomoden los equipos de la Copa para que lleguen con 2 días más de descanso. Claro, eso debería ser todo. Y Melgar, como es la. ¿Cuándo juega? Está con el consorcio, no lo dejan. No, si fuera otro equipo, seguro que sí. Castro, te quiero hacer una pregunta. Dime. ¿Ya? Yo también te voy a hacer una pregunta. Y tú quieres que me respondas. Yo tengo dos preguntitas para hacerte. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿No? Sobre ese tema de los jugadores. A ver. Ahí va. Faltando 5 minutos, Real Madrid está perdiendo. ¿Ya? En caso de necesidad, ¿qué posición jugaba Ramos? Sí, iba en 9. ¿De 9? Ah, sí. Y cuando Real Madrid o algún equipo está con uno menos, está perdiendo y hay un córner en contra o está siendo acosado, siempre. ¿Dónde va el 9? Siempre, el 9 va a defender porque es el que mejor cabecea en el equipo. Ahí está. Siempre. En caso de necesidad, siempre. Imbéciles que están ahí los ¿tú tres. ¿Tú sabes lo que le dice un huevo a otro o no? Escucha acá. Tómate esta, Castor. Bueno. Quiero aprovechar un saludo para Marcelo. Abrazo grande, Marcelo. Ah, verdad también. Cumpleaños de Farid, jugador de Cristal Farid. Que la pase linda, feliz día. Listo. Bueno. Saludos del chino. No, pendejo. ¿Farid qué juega? Farid juega interior y en marcador derecho. Y arquero también. No, no, el juego ya esas dos posiciones. Y ojo, el chico ya está saliendo en banca y Cristal, ¿eh? En primera. Ya está saliendo en banca en primera. Y si tú quieres también puedes manejar tu bicimoto. Ok. Gracias Julio, gracias Aldo, gracias Carlitos Galván, gracias Nico, gracias Marquito, bienvenido otra vez, gracias Gonzalo, gracias a los casi 13.000 dispositivos conectados un domingo, gracias de verdad. Un abrazo a toda la gente que nos ve en el interior del país y por supuesto a nivel internacional. Un abrazo a Eder Guamán en Arequipa. Un abrazo, muchachos. Nos encontramos mañana siempre minutos después de las 10 de la noche con A Presión Radio. Cuídense mucho. Chau, chau.